El decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, ingeniero José Salgado, se refirió a las actividades proyectadas para este 2015. En el área académica queremos destacar la aprobación del año pasado y ya la puesta en marcha este año de la licenciatura en biotecnología y la tecnicatura universitaria apícola. En cuanto a posgrado, el año pasado también hacia fin de año nos aprobaron un doctorado de agronomía con 4 universidades del norte. Tiene gran expectativas porque permitirá la formación en el norte, prácticamente muy pocos doctorados en el país, y ya estaríamos en condiciones en abril de comenzar con el dictado de los cursos y la prescripción cerraría en marzo. La Escuela de Agricultura, que estamos superando los 100 inscriptos, también así ha superado y estamos ampliando a los residentes al doble, de 50 a pasar a 100. Nosotros queremos insertar fuertemente a la facultad, continuar insertándola con todas las acciones que hacemos, con acciones concretas frente a las ofertas tecnológicas, y estamos poniendo en marcha una planta de alimentos deshidratados, los famosos guisos para comedores escolares, que estamos en la etapa final para tener las habilitaciones bromatológicas. Estamos como facultad con ofertas de altísima pertinencia, los ingenieros en alimentos, los especialistas en manejo del agua, en recursos naturales, van a tener otra mirada en cuanto al mercado laboral que se viene. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, ingeniero Héctor Paz, participará en Guatemala de un encuentro internacional donde disertará sobre el rol del ingeniero en el marco de la globalización y el desarrollo tecnológico. El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales organizó una cruzada solidaria para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones. Las donaciones se reciben en la sede de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Se encuentran abiertas las inscripciones para los talleres de idioma inglés, italiano, francés, portugués y español que se dictarán en el Centro de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades. Hasta el 31 de marzo se encuentra abierta la convocatoria de la editorial de la UNCE para la presentación de trabajos en sus 5 colecciones: Ciencia y Técnica, Sociedad y Cultura, Cátedras, Convergencias y Medioteca.